Buenas tardes. Feliz día de acción de gracias mañana. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a mirar esta noche para los niños y jóvenes especialmente, aunque creo que a los adultos les va a gustar más posiblemente, una historia de los peregrinos de los Estados Unidos, los primeros cristianos que llegaron aquí para estar tener libertad de religión. Y así glorificar al Señor mejor de lo que podrían hacer antes allá en Inglaterra o en Holanda. Así que vamos a ver una historia de cómo ellos casi murieron. Pero Dios usó un indio llamado Squanto para ayudarles a sobrevivir en el nuevo mundo. Y así el Señor los guardó. Y así pudieron traer el cristianismo a nuestra nueva nación aquí. Oremos y entonces vamos a cantar un coro del gozo del Señor y entonces escuchar la historia del indio Squanto. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por el Día de Acción de Gracias. Gracias Señor que tú trajiste a este nuevo mundo esos peregrinos para poder establecer un... La nación cristiana. Ayúdanos, Señor, creer en el Señor Jesucristo para ser salvos como ellos hicieron. Y ayúdanos a estar dispuestos a servirte hasta cuando las cosas son muy difíciles, como era para ellos cuando de los peregrinos la mitad de ellos murieron en el nuevo mundo con el frío y hambre, hasta que este cuanto tú le enviaste para ayudarles. Así ayuda, Señor, que podamos ser fieles a ti y así confiar en ti para guardarnos y bendecirnos. Y si hay alguno que no es salvo escuchando esto, ayúdale a saber que Jesús pagó por todo su pecado, pues todos somos pecadores y merecemos la muerte y muerte del infierno. Pero Dios nos ama tanto que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros y cuando invocamos el nombre del Señor con fe que él nos va a salvar Jesús nos salva nos promete perdón del pecado y nos promete un hogar en el cielo y promete estar con nosotros hasta el fin del mundo así ayuda que cada uno cree en el Señor Jesús y que los cristianos una vez creyendo en Jesús Den gracias cada día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces una, un himno que hemos cantado en el pasado aquí con los niños. Gosto me da la palabra, la santa palabra leer. Cosas preciosas allí puedo ver. Y eso nos ayuda a dar gracias al Señor. Vamos a hacer esto entonces más grande para que pueda ver bien la letra y comenzar, entonces, la música. ¿Listo para cantar? Poso la santa palabra leer Cosas preciosas allí puedo ver Cuanto el gran redentor Es de los niños el tierno pastor con alegría yo cantaré al oh, Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Mi ama Jesús péseme pues y él murió y de su amor a los niños habló. Dejad que vengan los niños a mí. Para salvarlos mi sangre verte, con alegría yo cantaré al oh, Redentor tierno pastor que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Y ahora la historia de Squanto, un indio héroe de Norteamérica. ¡Flash! Repentinamente las flechas estaban volando rápido y furiosamente. ¡Ah! ¡Me han herido! John Howland gritó. Entonces una flecha dio al capitán Standish por encima del corazón, pero rebotó de su armadura. ¡Pum! ¡Pum! Los colonizadores dispararon sus mosquetones, sus rifles y los indios... Huyeron diseminándose por los bosques con gritos despavoridos. Cuando la batalla acabó, los colonizadores recogieron muchas flechas, algunas con cuernos afilados de ciervos con una punta y otros con garras de águilas. Esta escapatoria por los pelos fue solamente uno de los muchos encuentros con los indios. El primero y más averso invierno en Plymouth fue una prueba de fe, coraje y resistencia. Dolencias y enfermedades se extendió y pronto la mitad de la pequeña banda había muerto. Además de esta pena, había con, del, el constante ataque de los indios con disimulo pasando desapercibidos, siempre amenazando a esa pequeña manada. Los colonizadores fueron a Norteamérica para poder adorar a Dios, según la palabra de Dios, sin la interferencia del gobierno o de una iglesia estatal. Pero si ellos no podían sobrevivir, toda la causa se perdería. Pasaron cuatro meses horribles. Ellos no encontraron indios en los que pudieron confiar y mucho menos compartirles el evangelio como habían esperado, más bien tenían que defenderse de ellos. Cuando las reservas de comida, peligrosamente bajas, con la mitad de ellos enterrados en la colina de Cole, con el peligro siempre acechándose, la esperanza en el futuro era sombría. No es de extrañar que todo el campamento estuviera en alerta cuando un indio, Samoset, vino la segunda vez hablando del rey de Inglaterra y presentando a su amigo Tiscantum. Este indio también hablaba inglés y conocía las calles de Londres mejor que algunos de los colonizadores que habían vivido por doce años en Holandia. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Los colonizadores estaban llenos de preguntas. Lentamente la historia de Tiscatum empezó a desplegarse, mientras narraba los eventos de su vida y cómo había llegado a este lugar. Él nunca olvidaría aquel espantoso día de su infancia cuando él y otros niños indios habían estado cazando en la costa de Massachusetts Cove, una parte de Nueva Inglaterra, o eran cautelosos con los desconocidos y especialmente con los comerciantes blancos que aparecían por la costa de vez en cuando. Pero cuando este navío inglés llegó al cabo, el capitán trató a los indios bondadosamente cuando se juntaron en la orilla para ver aquella hermosa canoa con alas blancas, como referían a su barco grande de velas. Las les enseñó espejos, cuchillos y anillos, sí, todas aquellas preciosas Cosas podrían ser suyas. Si traerían pieles de castores y otras pieles para comercial, comerciar, les aseguró que no les haría daño y lentamente los chicos empezaron a confiar en él. Con sus baratijas y asunta y astutas promesas, el capitán Hunt les atrajo a bordo. Pero tan pronto como los desprevenidos indios subieron a la cubierta, los tripulantes se apoderaron de ellos, los maltrataron, ataron sus manos y sus pies y los empujaron abajo hacia la húmeda bodega. Habían sido atrapados, secuestrados. El cruel comerciante hizo oídos sordos a todos los gritos y ruegos de ayuda, no tenían preocupación por nadie excepto por su beneficio personal y sonreía con aires de suficiencia para sí mismos, sabiendo que su carga traería mucho más dinero a los baúles que cualquier otra carga de pieles u otra mercancía, pensaban en vender los indios para ser esclavos en Inglaterra. Tiscuatum y los otros cautivos yacían horrorizados de la oscuridad de la bodega durante el largo viaje por el ancho mar con temor de lo que pudiera suceder después. Finalmente el barco fondeó en España y entonces el cruel capitán tomó la preciosa carga eso es los pobres salvajes, tontos como él dijo, como él les llamaba, al mercado de esclavos los llevaba y los vendió como esclavos al mejor postor. Vaya ruego desesperado, vendidos y separados de los demás. Nadie sabía qué había sucedido excepto algunos de los jóvenes indios. por la mano de Dios, para la mano de Dios, se movió a favor de Tisquatam, y él y algunos de los otros indios fueron llevados a los frailes, que eran sacerdotes católicos, quienes querían enseñar a los sufrientes cautivos. Tisquatum aprendió mucho, pero después de cierto tiempo consiguió escapar y finalmente sobrevivió llegando a Londres, Inglaterra. Allí estuvo con un rico comerciante y pronto aprendió inglés y muchas de las costumbres inglesas. Tres años después, en 1619, Tisquatum pudo abandonar Inglaterra en un barco con el capitán Dermer y se lanzó a la exploración de Nueva Inglaterra. Cuán ansiosamente Tisquatum esperó atravesar el ancho mar de nuevo. Pronto volvió a ver a sus amados de la tribu Patuxet. En una escala de la costa de Nueva Inglaterra, recogieron a samoset un jefe indio de una tribu de la isla del norte que había aprendido inglés de hombres en barcos de pesca ingleses este nuevo amigo fue causa de, go causa de gozo para tisquantum pero el entusiasmo aumentó en su corazón al saber que estaban navegando más y más cerca de su tierra Pronto estaría en su propio pueblo. Pronto podría compartir de nuevo en su entendimiento y forma. Mientras la nave se acercaba al puerto, miró hacia la orilla. Hizo un esfuerzo con sus ojos para ver. ¿Podría estar equivocado? Esta, esta no era su tierra. ¿Dónde, ¿Dónde estaban las tiendas de su pueblo? ¿Dónde, ¿Dónde estaban las ristras de carne colgando para que se secan? ¿Dónde estaban las columnas de humo que se levantaban en el centro del campamento? Tiscuatum corrió hacia tierra mientras su corazón palpitaba con temor. ¿Qué había sucedido ante el sol? Ante él solamente quedaban las ruinas de lo que había sido su casa. Las marcas distintivas tribales estaban desorganizados. Las tiendas se habían caído y debajo yacían los desnudos esqueletos. Destrozado por la horripilante visión, Tiskatum se enteró de que la plaga la horrible fiebre y enfermedad había barrido y borrado toda la tribu, matándolos a todos. Ya no quedaba ninguno de sus familiares y amigos. Tisquatum era el único miembro sobreviviente de su tribu. No tenía lógica quedarse solo. Con un corazón entristecido se fue hacia el norte a vivir con otros indios los Wamp wampanoagas. Los colonizadores escucharon atentamente. Los peregrinos, muchos años, el año después, escucharon atentamente mientras Tisquantum relataba su historia. Sus corazones fueron movidos mientras se daba cuenta de cómo Dios había estado trabajando. Estaban entristecidos de que la tribu de Tisquatum había sido destruida por la plaga y aún se sentían afortunados y bendecidos de que Dios les había guiado a este lugar exacto, Plymouth, como se le llamó, y les dio a tierra para sentarse donde su rendificación no sería cuestionada. Los lazos de unión entre Tiscuatum y los colonizadores, los peregrinos, crecieron. De hecho, desde este momento él nunca les abandonaría. Pronto se manifestó como un amigo de confianza y su largo nombre fue abreviado de Tiscuatum para llamarle cuanto los colonizadores nunca dudaron de que Dios perdonó la vida de este precioso indio y lo envió para ayudarles qué gozo encontrar un hombre que les entendía y podía interpretar sus palabras a otros indios fue el intérprete y consejero cuando se encontraron con el jefe Masuit e hicieron el Tratado de Paz con los Indios y que estuvo vigente casi 50 años ese Tratado de Paz. Mientras otros colonizadores fueron atacados, saqueados y aniquilados por los indios, los peregrinos fueron sus amigos e incluso pudieron enseñarles el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo como murió por ellos, resucitó y que pagó por sus pecados, les perdonaría si ellos invitaban a Jesús a entrar en sus vidas y salvarlos. Y así podían aumentar el nivel de vida de los indios. Se convirtieron en verdaderos misioneros a los indios. Aunque el hambre perseguía a los colonizadores durante años, Dios usó ascuanto, para conservar sus vidas en tiempos peligrosos. Fue su guía en el bosque para enseñarles a cazar. Sabía dónde iban los siervos a beber y en cuáles arroyos encontrar castores. Les enseñó a llamar a los pavos, pavos y otras aves salvajes. Los habitan, los, las habilidades de Escuanto y el conocimiento de la naturaleza hicieron que los colonizadores sobrevivieran. Les mostró cómo plantar maíz. Cuando la hoja de roble tiene el tamaño de la oreja del ratón, les mostró cómo pescar persecillos en el río y traerlos al campo en la época de sembrar. La vieja tierra tenía hambre, dijo, y necesita alimento para hacer las plantas crecer. Cuanto estaba especialmente interesado en cómo hacer que el papel hablara a los colonizadores. Eso es, les enseñó a leer libros y papeles. No pasó mucho tiempo antes de aceptar la enseñanza en cuanto a Dios y la Biblia. Y él confió en el Señor Jesucristo. De muchas maneras era evidente que Dios le envió para su bien. En un momento, cuanto parecía tener una lucha interior, el deseo de hacer el bien y la atracción para pensar egoístamente. Por un tiempo su relación con los colonizadores, los peregrinos, parecía subírsela a la cabeza y sintió que podía controlar a los otros indios para su propia ganancia. Pidió regalos para ellos por su buen servicio en su nombre. Se inventó historias para asustarles y hacerles hacer lo que él quería. Se aprovechó de sus temores y supersticiones y les dijo que los colonizadores peregrinos tenían la plaga. Enterrada bajo su casa central y podían soltarla en cualquier momento. Por supuesto, los indios le tendrían que pagar o hacer a los colonizadores saltar, soltar este terror. Cuando los colonizadores se enterraron de todo esto, pararon la cosa rápidamente y aseguraron a los indios que solamente eran hombres y no podían enviar una plaga. Pero que solamente Dios tenía control sobre todas tales cosas. El Dios de los cielos era a quien tenían que temer, porque él verdaderamente podría enviar tal plaga para la destrucción de sus enemigos y de su pueblo. A pesar de sus debilidades, Cuanto fue una gran bendición para los colonizadores, permaneció con ellos durante tiempos extremadamente difíciles y se regocijó con ellos unos años más tarde, cuando llegó una buena cosecha y más prósperos años quedaba por delante. Todavía en medio de este regocijo, Cuanto enfermó con fiebre alta y fuertes hemorragias nasales. A pesar del dulce, cuida, del dulce cuidado de los colonizadores, los peregrinos, él no pudo curarse. En su despedida dio varios regalos a sus amigos ingleses y pidió al gobernador que orara por él para que su alma pudiera ir al cielo del Dios de los ingleses. Los colonizadores sintieron una gran pérdida por la muerte de su amigo. Pero su tristeza fue mitigada al saber que habían, había abandonado los dioses falsos y las supersticiones de sus antepasados y que verdaderamente había puesto su confianza en el verdadero Dios de la Biblia, en Jesucristo, para salvar su alma. Poco se podía, poco se podía imaginar cuánto, como un valiente joven, que sus días de cautiverio en España y su servicio en Inglaterra eran la preparación para el trabajo que Dios les tenía, le tenía preparado. En un momento y plan de Dios, Dios providencialmente juntó a a los colonizadores y usó a Escuanto para guardar a su pueblo en los primeros años de su fundación de este país libre. Igual que Dios usó a José para mantener la vida en Egipto, Squanto se convirtió en el José indio. Dios tenía un plan y propósito para la vida de Squanto y Él lo tenía para ti también. Mediante las circunstancias y dificultades de tu vida, Dios te preparará para hacer su voluntad. Y hará que las circunstancias trabajen para guiarte donde quiera que estés. Rinde tu vida a Él. No hay mayor privilegio en la tierra que estar en el servicio de Dios. Damos gracias a Dios por cuanto, por la bendición que es de saber que Dios le preparó para recibir el Evangelio y ayudar a los peregrinos. Y así el Señor le usó para que el Evangelio llegara hacia, hacia nosotros hoy en día, porque sin él los primeros peregrinos todos hubieran muerto. Y quién sabe qué grupo de personas hubieran venido a la, al nuevo mundo, posiblemente como los primeros navegantes, unos ateos y crueles. Pero Dios hizo que nuestra nación se fundara en la palabra de Dios por medio de estos peregrinos que venían para tener libertad de adorar a Dios. Oremos que podamos aprovecharnos de esta libertad, creer en el Señor Jesucristo en nosotros para nuestra salvación y entonces servirle con libertad, alabándole, dándole gracias en este día de acción de gracias y todos los días de nuestra vida. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la vida de Escuanto y la historia de cómo tú le usaste, le preparaste y le usaste para ayudar a los primeros colonizadores, los peregrinos. Y así, Señor, encomendamos en tus manos nuestras vidas, para que tú, Señor, nos prepares, nos fortalezcas y nos guíes para ser usados por ti. Y si hay algunos que escuchando esto que nunca han recibido a Jesús, como cuantos recibió a Jesús, ayúdales a invocar el nombre del Señor y decir, Señor Jesús, soy un gran pecador, pero yo sé que Jesús me ama y Él pagó por mi pecado cuando murió en la cruz y resucitó. Y ahora mismo estoy arrepentido de mi pecado y quiero cambiar y ser un buen cristiano. Así creo en el Señor Jesús para entrar en mi corazón. Le invito, entre en mi corazón y vida ahora. Perdóname, sálvame y llévame al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted recibe el Señor Jesús, déjanos saberlo. Puede dar un email a la iglesia, iglesia sbcglobal.net. Y entonces podemos nosotros regocijarnos contigo. Posiblemente busque un pastor que puede hablarte más de Cristo en la Biblia y puede ser bautizado y mostrar tu amor al Señor Jesucristo. Así que vamos a darnos una despedida y gracias por acompañarnos en este tiempo.